Hi ha una dita popular que diu els testos s'assemblen a les olles. O una altra que diu, si el pare és músic, el fill és ballador. El cas del nostre protagonista és una bona mostra. L'argentí Elio Risso és un top DJ dintre d'aquest món. El seu fill, Nilo, volia seguir les seves passes i aquest camí l'ha portat fins a Eivissa. Enguany, tots dos punxen aquí, a Silla, un escenari on el pare l'alliçona per un relleu generacional. Anys. És l'edat que separa pare i fill. Representen dues generacions fragmentades per un canvi de segle, amb camins paral·lels però trajectòries diferents. Elio Risso, el pare, té 50 anys i la seva ha sigut una carrera de fons a la música electrònica. Una fita que persegueix el seu fill, Nilo. Amb només 20 anys ha pres una bona embranzida i ha clavat el cap de ple a la producció musical. Elio, què passa? Nilo, que m'alegro de verte, tío. Com esteu? Com va la cosa? Molt bé. Aquí sudando, ¿no? Sí. Haciendo un poco de actividad física. ¿Quién ha llegado primera meta? La juventud. Contra la experiencia, ¿no? Si os parece, nos vamos a dar un paseíto. Vale, sí, obvio. Y muchas ganas de pasar este día con ustedes, chicos. Els argentins Elio i Nilo Risso són pare i fill units per una vocació. La música d'Elio Risso ha sonat a les millors sales d'Eivissa i del món, i la de Nilo va a camí de fer-ho. Només va complir la majoria d'edat, va viatjar cap a l'illa per fer les primeres passes com a DJ. Elio Risso és productor i DJ. Fa 20 anys que va desembarcar a Eivissa i ha passat la meitat com a DJ resident d'Space. Les seves produccions sonen a les sessions de Cal Cox, Eric Morillo, Marco Carola o Pete Tong, entre altres. El debut de Nilo Risso a l'illa ha fet història. L'any passat va punxar el tancament d'Space, coincidint amb la data del seu 19 aniversari. Pare i fill realimenten la seva carrera. Nilo produeix pel seu pare i viceversa. Una trobada de coneixements que impulsa tots dos. A la claror, Elio Risso i Nilo fan vida quotidiana a l'illa. En el programa d'avui veurem què passa quan els llaços familiars són també professionals i ser DJ es porta la sang. Coneixem millor a Elio i Nilo Risso. Qué guay, Elio, veure't amb el teu fill. Es algo que había prometido hace muchos años que Danilo viniera a Eivissa. Siendo DJ tantos años, Danilo empezó a ser productor. Qué mejor que venir a Eivissa para la meca de la electrónica, ¿no? Tu vas arribar a Eivissa en el any 97. En esa época ya era DJ en Argentina y escuchaba que mucha gente venía a Eivissa. Era como la curiosidad de decir, hablan de una isla y mucha fantasía que, o magia, por decir, que necesitaba ver, vivir y estar. ¿Tú te acuerdas cómo estaba en aquel momento la isla en cuanto a la música electrónica? Sí, había como dos panoramas. Estaba el Balearic Sounds,
y un sonido mezclado entre ingleses y americanos. Bé, això ja fa 20 anys, que pràcticament és l'edat que complirà el teu fill. Tu, Nilo, què pensaves, precisament quan en casa te decían que tu padre pasaba los veranos aquí en la isla? Yo sabía que mi papá iba a trabajar y punto, no me imaginaba mucho Ibiza ni... Sabía que estaba cruzando el charco en otro continente, pero no tenía mucha idea de cómo era Ibiza. ¿Qué tal aquí en la isla? ¿Cómo ha sido esa adaptación? Creo que aprendo todos los días cosas nuevas, ya sea de la música o de cómo hay que comportarse en esto, en todos los años que quedan. Un lugar para aprender muchísimas cosas todo el tiempo. Tu, Elio, vius a cavall entre Buenos Aires i a Ibiza. Quants mesos passes a Ibiza? Puedo estar 7 meses en Argentina, 5 meses aquí, 7 aquí, 5 en Argentina. Convengamos que el verano es un estilo de vida, de Ibiza, y trato de estar verano y verano, en realidad. No me gusta el frío. Fins a mitjans del segle XX, aquests cultius de ses feixes abastien l'illa de verdures i hortalisses gràcies a un sistema de regadiu ideat pels musulmans. Els canals recullen l'aigua dels torrents i la distribueixen, pel principi de capil·laritat, per la terra fèrtil. Una tècnica única al món, que per tradició ha arribat als nostres dies passant de generació en generació. El sistema de reg d'aquí de ses feixes és un sistema musulman que passava de pares a fills. En el vostre cas crec que l'havéis tenido en casa, ¿no? Ha ido pasando también de padre a hijos la afición del DJ. Casualmente Danilo empezó con la música a los 8 años, lecciones de piano. Yo lo que trataba era marcarle y que él tomara su decisión propia, que cuando él, entre los 15 y 16, empezó a tomar un poco de conocimiento, dijo, me gusta esto, voy a vivir de esto. Entonces, entre los 15 y 16, ya decidió a qué se quiere dedicar. Mi papá trabajaba mucho con la música, pero también me gustaba más, en vez de tocar los vinilos, de hacerla más que nada, de crearla desde el punto cero. Dejar un legado en esto no es fácil y pocos somos los que podemos decir continuar con la historia, ¿no? De alguna manera, con la nueva generación, las nuevas tecnologías, pasar esto de legado está bueno. Y Nilo, tú ya dabas en patir, tocabas el piano y posiblemente el piano te acercara más a lo que es la música clásica, ¿no? ¿Cuán va a ser que vas a tener atracción para la música electrónica? Yo a la edad de los 14 años empecé a ir a un curso de Ableton Live, que me empezó a interesar mucho más la música, pero seguía con un poco de la música clásica y tango aprendiendo de Argentina. Cuando ya empecé un poco más a acompañar a mi papá a las fiestas o a estar más con él pegado en el estudio, me llamaba mucho la atención el hecho de, con una computadora y softwares y plugins y varias cosas, poder hacer un sonido que sea más que tocar un instrumento, no solo quedarme en el instrumento. Tengo entendido que hay un punto de inflexión en lo que es la carrera, ¿no?, de Nilo, en el año 2013. Lo metí en un festival ultra argentina que se hizo en Puerto Madero. Lo agarré y le digo, ¿ves todo eso? Es la oficina, papá, me voy a currar. Muchas veces recuerdo eso cuando lo veo tocar. Y claro, es la parte que digo, nada, lo tenía bien claro que le gustó. ¿Qué sentiste en aquel momento cuando viste la oficina de papá? La primera vez que veía tanta gente en una fiesta, más que nada, no, me quedé congelado. Silencio puro y toda la... Fue como algo súper... Cuando algo te llega de verdad... Totalmente. Sí, fue muy fuerte. Ahí me cayó una ficha de dedicarme 100% y llegar a esas alturas. I arriba el dia en el que Nilo fa 18 anys i planteja en casa quiero irme a Ibiza. Tenía un poco ganas de conocer dónde estaba mi papá la mitad del otro año en Argentina y compartir también mucho más tiempo, pero más que nada también conocer la isla, de qué se trataba todo esto. Els pedals són pare i fill, però a l'estudi són DJ i productor. La seva relació professional ha sabut trobar l'equilibri on l'alumne és també professor i viceversa. Elio aporta l'experiència, Nilo la innovació.
El fill ha crescut com peix en l'aigua al sistema binari digital. Un medi poc natural pel seu pare, un DJ que comença fent oïda amb el so analògic del policlorur de vinil. Bueno, amb tantes màquines, Nilo, tu t'has convertit a dia d'avui en la parte docente tecnológica de tu padre, ¿no? De Helio. Sí, un poco, un poco. ¿Es buen alumno o qué? Sí, obvio, obvio. Ojo con lo que decís, ¿eh? No, tenemos encontronazos, pero siempre hay que debatir las cosas. No puede ser todo el tiempo sonrisas y siguiendo para adelante. Muchas veces buscamos dos versiones. Uh-huh. La versión Nilo y la versión Helio. Yo tengo un criterio, uh-huh, y es muy old school, y él tiene un criterio mucho más actual, aprender y adaptarse a cada tecnología, entre el análogo y lo digital. ¿Qué es lo que le falta a la parte joven ante a los old school, como mencionabas, en cuanto a producción? Creo que el tiempo. El tiempo pone todo en su lugar y el tiempo te hace la experiencia. Yo tal vez técnicamente me falta, porque soy como de la vieja época de tocar, ver. ¿Qué le falta o qué es lo que no tiene la old school ante los jóvenes en cuanto a la producción? Una pregunta muy difícil. La paciencia. Sí, exacto. Es como que necesito y quiero seguir adelante, pero hay que esperar. Lleva mucho tiempo de carrera y no todo puede ser ya. No puede ser todo para hoy. ¿Te ha enseñado o has intentado tú alguna vez pinchar en vinilo? No, pero porque a mí me interesó todo el tiempo mucho más hacer la música desde el minuto cero. Antes te preguntaba si era buen alumno. Y ahora te pregunto, ¿ha sido buen maestro? Yo siempre digo que mi papá no me enseñó a pinchar un vinilo, pero fue la persona que me bancó con dinero y tiempo, todas las escuelas y todos los profesores con los que he aprendido. Me gusta ser DJ. Yo le dije, está bien que quieras ser DJ, pero creo que vas a ir por el lado de producción. Déjame que te ayude como papá, déjate indicar, marcar y decir para saber a dónde había que ir. Ahora estoy trabajando con Ableton y la cadena de Pack the Waves. Para la gente que no sepa lo que es un Pack the Waves. Es un software que está dentro de Live, que se tiene que descargar, y es todo un paquete de muchos imitadores, uh-huh, de cosas analógicas. Bueno, siempre empezamos con el bombo y ahora hago una compresión New York que se llama compresión paralela, vale, que uso el paquete de Waves para ese API 550. Que hace que el bombo y el bajo siempre vayan a la vez. Pongo un pull-tec, que es lo que hace que suene bien gordo y macizo para lugares bien grandes. Luego siempre agregamos unos hi-hats para que vaya teniendo swing. Siempre yo agrupo todo por canales, por frecuencias medias y bajas. Es la parte donde yo siempre digo que hay que tener movimiento, ¿no? Como para que no sea tan monótono y que sea todo repetitivo. Y le voy poniendo efectos para que sumen el tema, para que quede más relleno. ¿Os ponéis de acuerdo cuando os ponéis a hacer música juntos? En sí. Hay una buena química. Importante, o sea, ¿no? También, Helio. Si no, sí. A veces tomamos un... Bueno, me voy a tomar un café. Ahora vuelvo. Lo dejas de su rollo, ¿no? ¿Es fácil trabajar a Mateo Fi? Somos padre e hijo, pero somos medio amigotes. Somos de salir juntos, de compartir juntos. Esto de la noche. Estamos en equipo y lo bueno es que estamos en familia. Cuando llegamos acá es Danilo y Helio. No es papá. Ok, party people in the house. Bueno, aunque para talento, Helio, el tuyo, porque tú te liaste a hacer producciones y le han pinchado prácticamente todos y cada uno de los top DJs de Ibiza. Carcox, Picton, Marco Carola, son los artistas que yo le envío todo y son los que inmediatamente me dan una respuesta como feedback. Para... Sí, feedback en el sentido que lo pueden pinchar. Evidentemente tienes cantidad de producciones, pero tuviste un punto de inflexión, si no recuerdo mal, el año 2005, con tu tema To Be or Not To Be. Thank you.
La primera sorpresa fue escucharlo a Grupo Armada cerrar el primer domingo de We Love. Crucé toda la pista, me subí y saludé a Andy. Lo gracioso fue como, ¿cómo recibiste mi track? Y terminó, me dijo, este es el vinilo. Qué bueno. Y nada, fue como una sorpresa y una alegría, ¿no? Como, wow. Y eso fue que después Picton lo compiló y lo pincharon muchos. Y a partir de ahí hubo mucho reconocimiento de parte de DJs muy reconocidos en conocerme más. Soy conocido, pero no popular. La industria me conoce. La gente por sí, no tanto, o de golpe me conocen de nombre, pero no me conocen a mí físicamente. Ja hem vist que davant d'una taula de mescles, pare i fill, DJ i productor, s'entenen a la perfecció, tot i la seva diferència generacional. Fora de l'estudi de gravació, tots dos fan rutines per separat. Han sabut treure-li el suc a l'illa cada un d'ells amb un estil de vida molt definit. Elio Risso fa 20 anys que coneix l'illa i més enllà de les cabines ha trobat a les cales i platges l'escenari idoni per portar una vida saludable. Mister Elio Risso, cansat? Un poco. Sí, ¿no? La rutina. En base a tu personalidad, a tu estilo de vida, ¿qué es lo que te une a esta isla? Soy como otro Elio. Acá encuentro un poco de paz y durante un tiempo tengo una cierta relación con la naturaleza que no la tengo en otros lugares. Ibiza per tu va ser un punt d'inflexió a la teva carrera, un lloc on evidentment hiciste contactos. ¿Y cómo fue que llegaste a tocar en las otras salas aquí en la isla? En realidad, como vine de vacaciones, fui conociendo poco a poco y cuando vas conociendo, vas yendo a otros clubs. En su momento, los dos primeros que me abrieron la puerta fue Space y Privilege a la vez. Luego fui conociendo gente en Amnesia, luego conociendo gente en Pachá. Y poco a poco fui conociendo los lugares que se ponían de moda entre el DC-10 o lugares que abrieron y cerraron. ¿Quién va a ser el primer lloc o el primer club o la primera sala on vas posar música aquí a Ibiza? En la isla la primera vez que pinché fue en Privilege. ¿O fue en el blues? Es verdad, es verdad, tienes razón. El blues fue un poco... Tienes razón, me había olvidado el blues, que el blues ha tenido su encanto y su contacto con la gente, más gente de la isla. Sí, además, estoy acostumbrado a hablar siempre de Privilege y de Space, sí, como los dos lugares que me dieron, porque son las mecas, ¿no? Uno es el club, en su momento fue el número uno durante mucho tiempo, y el otro es el club más grande del mundo. Entonces como que, es verdad, tienes razón. Quin estil de música està fent o està punxant Elio Risso en l'actualitat? És difícil avui, o sigui, amb tanta varietat de música, sempre mantengo la línia d'underground, sin ser tan comercial, perquè avui també la part comercial està molt desvariada. Totalment. Mantengo una línia de decirte entre tech house, techno, deep techno, nada estridente, sinó sempre on la gent pugui bailar. Sempre has mantingut un estil molt semblant, no? Sí, trato de mantenerme o adaptarme a la hora, el lugar y el horario. Una cosa es abrir, otra cosa es estar en el medio, otra cosa es cerrar, saber quién está antes, quién está después, ver qué hay y adaptarme a saber qué hacer. Hay que adaptarse en todo momento. Totalmente. Reinventarse, le llamo yo. Bueno, pues vamos a seguir reinventándonos, ¿no? Si et sembla. Vamos un rato al gimnasio, así tienes un poco de actividad. Em vindrà molt bé perquè ja ves que estoy bastante deshidratado, así que vamos a hacer Hay que aprovechar. Una espesita.
normalment quina rutina fas aquí al gimnàs? La verdad que es una forma de empezar activo el día. Uh-huh. Para después, depende cómo sea la noche o cómo sea la madrugada. Claro, seguirla. La teva, el teu ofici com a DJ, tu trabajo como DJ te... Y la noche y el día es complicada, pero trato de hacer una actividad de día como para la noche estar bien físicamente y mentalmente. Elio Risso, ¿prefiere día o prefiere noche? Ambas. Bueno, la teva carrera com a DJ ja són més de 20 anys i que t'has forjado aquí en la isla. ¿Tenías claro? ¿Tenías clar que tenías que pasar per ella? No, fue toda una aventura que vine como primero a saber de qué se trataba, primero a conocer Ibiza, después a querer Ibiza y después, como dicen muchos, la isla te toma o te echa. No fue fácil, pero bueno, seguí un sueño y acá estoy cumpliéndolo. Go, go, go hard in the club all night. Tu vas arribar en l'any 97, dos anys més tard, en el 99, vas punxar per primera vegada a l'Space, no? Sí, fue mi primera experiencia a Space y Privilege a la vez. Vine invitado por un amigo que estaba residiendo aquí en la isla, Andy Spinelli, y me invitó a Angelo's Love, que era el after o era lo que se hacía a la mañana en Space. Y bueno, luego fue Privilege, que también me abrió la puerta en 1999. Y nada, fue una experiencia que no pienso olvidar. Tres anys més tard vas estar punxant amb el gran Carl Cox, a dia d'avui molt amic teu, però en aquella època t'imaginaves haver llegat a punxar en su fiesta? No, siempre fue... Ibiza te da esa fuerza, esa energía que, nada, conocí a Dave Brown, que era el productor de... y que es el productor de Carl Cox en la isla, y me propuso venir a pinchar, les gustó, y a partir de ahí fui residente, a partir del 2003, con Carl. Puso el bajo. Yo tenía un bao. ¿Qué es lo que te va a aportar Space? ¿Qué es lo que te aportó Space que no te aportó otro lugar, otra sala, otra discoteca, otro club? En realidad Space me dio la posibilidad de estar en el club número uno durante mucho tiempo. Veías muchos estilos y muchos DJs. Totalmente. Y estar ahí cerca de los grandes va haciéndote una experiencia que cuando te tocan ciertas oportunidades que hay que aprovecharlas. Cuéntame una anécdota. Anécdota. Carl Cox, en su momento la manager de Carl Cox, Lim, me llama y me dice, necesito que pinches un martes. No estaba anunciado, resulta ser que había que hacer el warm-up a Moby. Qué guay. Y fue como una sorpresa, ¿no? Moby con su estilo y su tendencia musical no era un warm-up normal. No. Entonces me llama a las pocas horas Carl Cox y me dice, ¿estás preparado? Sí, jefe, siempre listo. Me dijo, bueno, es una oportunidad, aprovéchala. Es que qué grande eres, Elio. Qué grande eres, tío. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Les parades del Mercat Pagès de Sant Antoni són l'imprescindible de Nilo als matins. Fruita, verdura, fruits secs, tots nodrits als cultius ibisencs, fan les delícies d'una dieta estrictament vegetariana. Fa 5 anys que aquest jove va decidir no alimentar-se amb productes provenents d'animals. L'horta ibisenca és un atractiu primordial per a aquest DJ. Es natural, ¿no? Normal ver anilo comprando aquí en el mercado, ¿no? Sí,
Vengo siempre a comprar verdura para comer y para hacer desayuno también, más que nada. ¿Porque tú eres o eras vegano? Fui 3 años vegano, pero de viajar todo el tiempo no podía seguir teniendo la misma vida, entonces me bajé un nivel. Claro, quería ser más complicado. Sí, y ahora estoy vegetariano. Lo hice porque me gustaba empezar a comer esa comida, porque me parece muy sano y todo, y tampoco llevar a los animales a ningún extremo ni maltrato. Ese es el principal. Sí, ese es bastante el principal, sí. ¿Qué hace Nilo? Zucchini, pues siempre hago pan con tomate. Me imagino que tendrías mucha información acerca de Ibiza antes de venir a vivir, ¿no? Por parte de tu padre. Sí. Cuando llegaste a Ibiza, ¿cumplía las expectativas la isla? Tenía pensado que Ibiza era puro campo, o sea que no había muchas casas y que había un lugar que había clubes. Sí, esto fue hace 30 años, más o menos. Y vine con esa idea y cuando me encontré en toda la ciudad como una mini ciudad, me sorprendí. ¿Ves tu futuro en la isla? Futuro yo no creo, porque estoy viendo la Ibiza muy cambiada, muy comercial, y creo que estoy apuntando para otro lado. Pero sí venir a tocar muchas veces y pasarla bien, de vacaciones. ¿Y dónde Pero te ves, futuro, en... futuro no creo. ¿Y en un futuro dónde te ves? Yo creo que voy a estar en el mundo girando bastante. Hola, muy bien. Bueno, ens emportarem aquests productes que, si no m'equivoco, són d'aquí, tots, no? Tots d'aquí. No tenen intermediari ningú. No. Què diferencia la terra d'Eivissa a altres llocs, per exemple? Pues no te sabria dir, però hi ha coses que es cultiven aquí que no es donen bé a una altra banda. Serà la terra, serà l'aigua, el clima, no sé. Sí, però hi ha coses que s'enduen llavors i no, a una altra banda no van. Hi ha cap producte que tingui marca ibisenca, sigui autòcton d'aquí? El meló és autòcton d'aquí. El meló. Aquest meló normalment no el cultiven fora. És d'aquí sempre. Molt bé. Això, les esponges també. Això ho he vist abans i m'ha cridat l'atenció, sí. L'havies vist alguna vegada, aquesta? No sé qui són. Per el baño. Ah, amigo. Això es cultiva també a la terra. D'una pell, es pela. I llavors queden esponges de bany o de cuina o... Sí, exacte. Antigament s'empleaven a la cuina. I posem alguna cosa més? No, està bé. Gràcies. Doncs seran 4,98. Aquí hi ha molt bon producte, ho hem comprovat, sí. I és el que provarem avui. Claro que sí. Moltíssimes gràcies. Espero que t'agradi a vosaltres. I ens veiem aviat. Bon dia. Hasta luego. Que bona compra, oye. Bueno, Nilo, arrancaste tu carrera aquí en Ibiza pinchando en Café del Mar, luego pinchaste en Space el día de tu cumpleaños y me estoy dando cuenta que tu evolución va a un nivel de vértigo. ¿A ti no te da vértigo que tu carrera vaya tan No, deprisa, no, pasa que estoy muy seguro de lo que quiero y dónde voy a llegar, pero es tiempo nada más, pero si uno enfoca donde quiere ya sabe dónde más o menos. A veces depende de otros, de terceros, no de uno. Las cosas que uno quiere, pero yo creo que se están dando tal y cual lo estamos planeando. A més, imagino que ir con tu padre de la mano te dará una seguridad que quizás no te lo, sí, no te lo aporta, sí. ¿No? Entonces, sí, sí. Me gusta mucho porque mi papá toca muchísimo más que yo en festivales y cosas así y puede probar todos los temas que hacemos, entonces eso es una seguridad de que sé que lo que estoy haciendo está por el buen camino.
Yeah. Gracias. Wow. Qué buena pinta, oye. Gracias. Hemos hablado de Ibiza, hemos hablado de tu padre, de la trayectoria, carrera, en fin. Y quería preguntarte por Buenos Aires y la familia que tienes allí. Claro, principalmente claro. Por tu madre. Por la mamá. ¿Qué piensa la mamá de todo? De no, todo mi mamá, desde que hago música sobre instrumentos, tenía mi banda en Buenos Aires. Me apoya 100% mi mamá, en todo, en que me tenga que venir a vivir a Europa, en todo, 100%. Als anys 80, en aquesta zona, al sud d'Eivissa, estava pràcticament deserta. Avui en dia és un dels carrers més transitats pels clubbers, ja que aquí trobem una de les discoteques amb més guardons del món. Ara s'ha reconvertit en una nova sala, però fins l'any passat Space va ser un referent de la música electrònica aquí, a Eivissa. Elio Rizzo va ser DJ resident d'Space durant molt de temps i es coneix aquesta zona com la palma de la seva mà. Hem quedat amb ell aquí i amb la seva família a un dels seus restaurants preferits. Anem-hi! A veces que habrás frecuentado este restaurante, ¿no, Elio? Sí, muchas noches y algunos buenos días. De todo un poco. Tanto Car, Dice, Nissan Chui, o sea, todos nos íbamos un poco más atrás como para poder comer tranquilos, porque hay ciertos artistas que no pueden ni comer porque le piden todo el tiempo fotos. ¿Importante pinchar con el buche lleno? No siempre. Trato de como después. Trato de comer poco y hablar mucho menos. Saber cuál es el primer tema que voy a poner y tal vez algún último clásico. Esto ya no es Space, pero soléis venir en familia. En tu caso, Paola, ¿cómo es eso de tener dos DJs en casa? Es divertido porque cada uno tiene su estilo, como se lleva muy bien como padre e hijo. A veces se complementan y un día producen, un día practican, un día se muestran tracks. La verdad que es una experiencia más como padre e hijo muy linda. ¿En casa se escucha música electrónica o se escuchan más estilos? Solo música electrónica. Solo música electrónica, pero a veces trato de poner un poquito, pero no tengo chance. No. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás todo el día con el chimpum chimpum? No, Danilo tiene su estilo marcado. Yo soy un poco más, por un momento escucho cosas más old school. Bueno, ¿y tú que lo ves desde otro punto de vista, Paola? ¿Crees que llegan a desconectar del rol padre e hijo cuando están trabajando juntos? Creo que es difícil un poco, ¿no?, hacerlo. Pero creo que también es bueno tener a un padre DJ que te acompañe y que te pueda ayudar en tu carrera. Y más que nada, Elio trata de que Danilo esté solo también, ¿no? Que haga su carrera y su camino un poco a su modo. Hay una complicidad que es mágica, ¿no? Ese momento de pasar de ser papá e hijo a ser compañeros o amigos. Bueno, la experiencia que tuvieron el año pasado en tocar en el closing de Space juntos. Donde yo empecé, él empezó el 2 de octubre del año pasado, fue su cumpleaños. Cierre de Space. Pues cierre de Space. Además, el cierre definitivo. Y él entró en la historia de haber estado con 18 a 19 años. ¿Qué tiene Ibiza que gusta tanto a los argentinos? Convengamos que Ibiza es la isla de la música electrónica. En Argentina hay mucha educación, están muy encima de qué estilo y qué pone cada DJ. Todo argentino quiere venir a Ibiza. ¿Allí no hay más rock que música electrónica? Hay de todo, somos muchos. Sí. Y el ser ítalo argentino, aprovechar un poco eso. Sí, lo de siempre, milanesa napolitana. Es como raro, milanesa, que es de Milano, claro. Napolitana, que es del sur. Entonces no es como normal, vos le decís eso a un italiano, te mira como, ¿qué es eso? Un invento argentino con el norte y el sur de Italia. Pues me encantaría, no sé si es posible, echar un vistazo a la cocina a ver cómo lo hace. Milanesa, napolitana, argentina hecha por un italiano, ¿no? Algo así. ¿Y qué es el que porta? ¿Qué es lo que lleva? Carne. Importante. Pan rallado. Uh-huh. Huevo. Harina, harina y perejil. Y perejil.
Can rebussada seria aquí a les Balears. Se le agrega tomate y queso. Es el toque de la magia italiana. La verdad que como cocinar no, pero sí soy conocido por los asados. Tengo varios colegas. El primero es Carcox, que siempre hacemos un asado en el verano y aprovechamos. Aquí Elio es incondicional del teu menjar. De menjar. ¿Tú eres incondicional también de la seva música? Sí, ¿sí? Claro, cierto. Muy buena música. You dancing with Elio, sí, sí, playing? Sí. Claro, claro, claro. Es un gran bailarín. Ahora en el forno, 2-3 minutos está pronto. Perfecto. ¿Okay? Avui en dia la tecnologia a l'abast de tothom aplana el camí per qui vol treballar com a DJ i es descuida la formació, que en la pràctica diferencia els DJs bons dels no tan bons. En el cas de Nilo, els coneixements musicals són la clau de la seva producció. Porta més d'una dècada al teclat i ara les melodies clàssiques donen pas a una barreja amb els sons electrònics. Quina meravella, tio. He de dir-te que he vist el teu pare especialment emocionat. Es algo especial, acá donde sale el papá. Des de quan estudies piano? Desde los 8 años, más o menos. I mentre estudiaves piano, pensaves que podia llegar a ser tu profesión? No, siempre fue que mi papá yo le dije que me gustaba mucho la música y me mandó a clase de piano, que en ese momento era la abuela de un amigo que tenía un conservatorio muy cerca de mi casa. Me llamaba mucho la atención el piano y cómo sonaba. En lo nuestro, con lo que es producción, depende todo del teclado, entonces era como totalmente ganarle el tiempo. Empezó como un juego y terminó siendo parte ahora de su trabajo. El haber estudiado piano, ¿qué beneficios te ha aportado, ¿no?, en cuanto a la producción? Cuando escucho una canción que me atrae mucho la atención, siempre trato de sacar las partes que más me molan. Y gracias al piano puedo realmente saber cómo tocarlas, escucharlas y pasarlas a mí. ¿Y cómo nacería una idea de Nilo.r en el piano, bueno, en un piano de cola tan hermoso como este? Bueno, voy a improvisar algo así. Por favor, que alguien llame una ambulancia, porque tengo que estar aquí aguantando a tu padre de la emoción, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo, Elio? No puede hablar. No puede hablar ahora. Elio, ¿crees que la nueva generación está más preparada que nosotros? No sé si es tan preparada, sino como que hay más posibilidades y de repente tantos otros padres que pueden estar en la música o estar en esto ya lo van incorporando de alguna manera, y ellos tienen un imán, es como más rápido, es como la informática. Aprendiendo primero música, el ser DJ le va a resultar fácil, que fue un poco lo que le transmití. Yo soy DJ, pero de la vieja época, del vinilo. Mucha intuición, mucha escuchar música y la selección era la diferencia. Yeah.
como un boom, ¿no? Parece que está de moda el ser DJ. ¿Creéis que esto beneficia o perjudica en un momento dado este sector? La moda atrae a mucha gente y el tiempo va poniendo en su lugar quién sigue, quién persevera y quién llega. Se puso tan de moda que cualquiera cree que es DJ. Creo que cualquiera de estas celebrity solamente pinchan con Traktor, que es como un sync, ponen dos tracks y salen. A esa celebrity yo le da un vinilo y creo que solamente saben sacarlo, y guardarlo ahí, sí, y llevárselo. Las celebrity cobran lo que cobran por la imagen y por la foto. Y el DJ sigue viviendo de lo que es. Abans era més important, possiblement, el que era el nom de la festa o inclús la música, que no el DJ. Avui en dia el DJ és el protagonista, no? Com creus que evolucionarà aquest aspecte d'aquí uns anys? Los DJs en los próximos años ya van a empezar a ser empresas y yo siento que van a ser cada vez más sus propias marcas para identificar cada vez más qué artista es o qué empresa es, mejor dicho. Hoy un artista necesita un management, una agencia, un booker, un PR, o alguien de prensa. O sea, es como muchas personas que tienen que trabajar para el artista y el artista hacer el desarrollo musical. Llavors, Elio, ¿creus que d'aquí un temps el DJ passarà a ser, estarà en segundo plano, por decirlo de algún modo, y el protagonista serà la música? En algunas fiestas el protagonista es el DJ o es la figura, y en otras fiestas el protagonista es la fiesta y la gente. El claro ejemplo está en el Row, que está hoy de moda, muy bien ganado, de que no importa qué DJs hay, importa que van a la fiesta. En los festivales primero ponen qué artista van, fase 1, fase 2, fase 3. Y ahí te das cuenta que no importa la fiesta, importa qué DJs van. ¿Y qué te parece si terminamos claro, obvio, con Nilo en acción? Vamos a sentarnos ahí. Cau el sol i quina millor manera que gaudir-ho aquí, a la Bahia de Sant Antoni, un dels jocs, òbviament, privilegiats, no?, que tenim aquí a Eivissa. Elio, jo volia fer-te una pregunta, dentro del hermetismo que hay dentro de la indústria de la música electrònica, y principalmente, ¿qué primer consejo, quería saber, le diste a tu hijo en el momento que decidió dedicarse a esto, no? Que focalice realmente en lo que va a hacer y que lo haga con gusto, que lo disfrute. Es tener la suerte de hacer lo que le gusta. Dentro de este oficio, ¿qué errores no te gustaría que cometiera tu hijo? La noche o el día tiene tres peligros. Dentro de los peligros, el alcohol, la droga y la noche en sí. Entonces, es tener cuidado, que se sepa divertir y tener límite y tener cuidado. Bueno, a dia d'avui hi ha molta facilitat per punxar i, a més, és molt difícil marcar-se un huequecito o hacerse un nombre dentro de esta industria. ¿Qué consejo le darías a tu hijo? Siempre digo que lo mire profesionalmente y trate de ir ganándole el tiempo. O sea, técnicamente, aprender más música, aprender más tecnología, porque uno puede saber una cantidad de cosas, pero esto va muy rápido. ¿Creéis que el mercado de los DJs está saturado? Muchos se consideran DJs y es como ponerse el nombre de DJs. Difícil es mantenerse durante 20, 30 años o 40 años. El tiempo dirá si sos tan profesional para seguir. Hay mucha moda, mucha gente, modelos, Big Brother, de todo tipo que se considera que es DJ. Y no es tan así.
Nilo, tu padre llegó a Ibiza, aquí solo. Tú, en tu caso, has llegado, además, con un referente como tu padre, cogido de la mano, ¿no? Como aquel que dice. ¿Te sientes afortunado? Pues la verdad que es un privilegio entrar al club, conocer al dueño del club, el que está tocando, que ponga tu música. Son dos cosas que yo, 19 años, no las podría hacer. Si no tendría alguien que me soporte, sería muy difícil. Al haber ido de la mano con tu padre, pues te ayuda muchísimo, ¿no? Pero puede que a lo mejor te haya perjudicado en alguna ocasión, sobre todo por el hecho de sentir presión. Bueno, al principio costó mucho que me dejaran tocar, solo decían que yo era el hijo de, entonces eso trae muchas consecuencias. Uh-huh. Pero hasta que no te dan la oportunidad y no saben lo que están diciendo y ven lo que hay, es difícil. No vea la de bocas que habrá callado el tío, ¿eh? Fue un poco eso, porque como empezó tan de joven, se fue preparando y es como... ¿Viste cuando le abrí la puerta a un perrillo que quiere salir? Bueno, fue igual. Y cuando salió, movió la cola, saltó, volvió, te saludó, volvió a ir, te trajo el hueso, te saludó y dijo, no soy solamente el hijo, soy un artista. Totalmente. Entonces ahí empezó un poco su historia. Grande. Cafè del Mar és des de 1980 un dels punts turístics més emblemàtics d'Eivissa. A la seva terrassa abocada a la mar han assegut personalitats de tot el món, atrets per les postes de sol amenitzades amb música chill out. Nilo guarda un efecte especial. En aquesta cabina es va estrenar com a DJ aquí, a Eivissa. Emblemático. Me gustaría preguntaros si tenéis planes de futuro a la hora de trabajar conjuntamente. Tal vez yo terminar mi carrera en un tiempito y ya un poco ser más papá con Danilo y su carrera encaminada. Dejar el legado en mi hijo es como mi sueño cumplido. Se espera un momento más que especial para la puesta de sol. ¿Habéis preparado alguna sesión especial o cómo lo vais a hacer? Sí, yo voy a hacer algo especial a nivel música, que voy a poner tango. Que sí, es algo muy argentino, si bien soy italo-argentino, pero me sale la parte argenta y trato de hacer algo diferente también. Bedón, se me va a ver con reacción al público, ¿no? Aquesta tarda aquí a Cafè del Mar. Os deseo lo mejor del mundo, muchísima suerte. Un gustazo. Mister Elio, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y Nilo, mucha suerte, amigo. El gir de guió ha tornat a ser efectista. El tango argentí de Gardel, un cant al pas inexorable del temps, il·lustra la fugacitat del crepuscle vespertí. Un so llatí que hereda el seu fill, Nilo, així com la vocació que un dia va portar el seu pare fins a Eivissa. Anys és no res. Així ho sentencia el tango argentí, però ben cert és que en dos dècades a Eivissa, Elio Risso ha passat de ser, com ell diu, un curiós, a cap de cartell de les sales més top. Una carrera d'èxit que ha encisat el seu fill Nilo, disposat a ocupar l'oficina del seu pare. De la bona sintonia amb el seu pare, neix la vocació de DJ de Nilo. Recolzat sobre la seva experiència, ha donat el tret d'eixida a la seva trajectòria musical.
Amb ells he descobert una fulla de ruta que travessa una indústria no exempta d'obstacles a Eivissa. Un camí impulsat per Helio, però seguint la voluntat de Nilo. El fill s'ha criat en treballs. El seu pare, amb els vinils d'una vella escola que treu pit quan es parla dels orígens del so electrònic i s'esforça en adaptar-se a l'era digital. Helio, aquest botó millor deixar-lo com estava. Nilo, pren nota dels consells a la cabina. Dos vessants d'una professió que Nilo observava amb l'admiració de menut. Avui, a força de pràctica, el seu pare ha acabat sucumbint al seu saber fer. Nilo agafa el testimoni i el treball ben fet del seu progenitor suma l'energia fresca d'una nova generació dels DJs del segle XXI. Per molts anys.